La rendición te transforma a ti. Cuando tú te transformas, todo tu mundo se transforma, porque el mundo solo es un reflejo. La enfermedad no es un problema. Mientras la mente egotista tenga el control, el problema eres tú. Cuando estés enfermo o incapacitado, no te sientas fracasado, no te sientas culpable. No culpes a la vida por haberte tratado injustamente pero tampoco no te culpes a ti mismo. Todo eso son resistencias. Hola, feliz momento presente. Gracias por seguir aquí en este proceso de 90 días, practicando el poder de la hora desde la alegría con los textos de Edgar Tolle y de Un Curso de Milagros. Estas prácticas son una experiencia transformadora que nos conecta con el momento presente y nos ayuda a liberarnos del ego. A recuperar nuestra salud, nuestra sabiduría, nuestra alegría. Hoy hemos escuchado el texto de Ed Cartole, de la voz de Cris. Gracias, Cris. Estamos en la práctica número 47 y, como siempre, vamos a escoger del curso de milagros y del libro de ejercicios eh, la lección número 47 que dice así: Dios es. La fortaleza en la que confío. Dice: si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. Pues vaya, ¿y entonces qué hago? Pues claramente está, lo acabamos de escuchar. Eh, nos lo decía Chris con el texto de Edcartole, me rindo. La rendición te transforma a ti y cuando te has transformado, todo tu mundo se transforma porque solo es un reflejo lo que te está pasando. Dice, la enfermedad no es un problema. Mientras la mente egoísta tenga el control, el problema eres tú. Y la lección número 47 nos dice que confiar en nuestra propia fuerza significa que... Has hecho que el sistema de pensamientos del ego sea real. Y el texto de Tolle sigue diciendo, cuando estés enfermo, incapacitado, te sientas fracasado o culpable o cualquier cosa, dice, no te culpes, dice, porque todo eso son resistencias y las resistencias son ego. Por eso dice que confiar en nuestra propia... Fuerza significa que le hacemos caso al sistema de pensamientos del ego, que lo hacemos real. Dice, y esto hace que ahora te sientas culpable y la culpa será proyectada inevitablemente y temerás un castigo y creerás que viene de fuera de ti. Pero si te has identificado con tu ego, lo que vas a desear es tomar el control, ¿no? Y... Y entonces empezarás a decir: si hago esta cosa, si hago esta otra. El ego tiene la necesidad de controlar todo lo que sucede y de creer que puede transformarlo, que puede arreglarlo, que puede transmutarlo o modificarlo, que puede modificar los miedos, que puede modificar, que puede curar la enfermedad, ¿eh? que puede convertir sombras en luz. Y te dice: es la rendición la que te transforma a ti. O sea, ríndete, no hagas nada, respira y sonríe y confía, porque cuando quieres hacer algo desde el ego, cuando tu ego, cuando tu ego dice, ¿qué puedo hacer? Esa es la manera de, de funcionar del ego para, para sentirse ahí seguro, para estar ahí. Y cuando le dejas trabajar sin darte cuenta lo que está haciendo es sabotearte la mente del ego funciona como programas imagínate un ejemplo eh, nuestra mente es un ordenador y los programas informáticos son los que hacen que el ordenador funcione unos son, son buenos y son necesarios y hacen posible la realización de las tareas lo mismo pasa con nosotros tenemos nuestro ego puede tener programas buenos ¿Y cómo nos identificamos si lo que estamos pensando y haciendo son las cosas que sí nos gustan? En contraposición, existen otros programas que tienen como objetivo, dentro de los ordenadores, que son los virus, alterar el funcionamiento normal de cualquier dispositivo informático, sin el permiso ni el conocimiento del usuario, con el objetivo de fines maliciosos, de cargarse el sistema. Lo mismo sucede con, con nuestra mente. O sea, nuestro ego, con el único objetivo de sabotearnos, pone en marcha de manera automática y no nos damos cuenta esos programas, esos software que son virus informáticos y nos sabotean. El ego nos hace creer que nos va a ayudar. Vamos a ver todo el rato que no, que seguimos estando mal. Esta es la única forma de ver. ¿Qué programa estamos utilizando? ¿Uno virus o uno que nos ayuda? ¿Qué software? ¿Bueno o malo? La manera de saberlo es: ¿me siento bien? Sí. ¿Me siento mal? No. ¿Pienso en cosas que me gustan? Sí. ¿En cosas que no? No. Y no pensar que desde luego voy a solucionar algo. La solución es la rendición. Hoy vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ir más allá de la debilidad del ego, lo vamos a pasar por encima y vas a repetir la lección de hoy que dice, Dios es la fortaleza en la que confío. Entonces, ante cualquier situación de miedo, de preocupación, de enfermedad, una situación que te causa inquietud, la desechas y dices, Dios... Es la fortaleza en la que confío. Repítelo todas las veces que quieras a lo largo del día o cada vez que tengas un pensamiento que te perturbe. Es el ego que se ha puesto en marcha con un virus. Tú repites, he depositado mi confianza en la fortaleza de Dios. Dios es la fortaleza en la que confío. Y ahora vamos a entrar en el silencio, vamos a hacer tres respiraciones lentas y profundas y después vuelve a tu respiración normal, centrándote en ella durante seis minutos. No te preocupes por controlar el tiempo. Dentro de seis minutos volverás a escuchar de nuevo mi voz.